showcase his film before a live audience. Yes, ladies and gentlemen, tonight, live from Arnold's Drive-In and Milwaukee Fried Chicken Stand, You Wanted to See It brings you one of the most exciting events it's ever been our privilege to bring. Okay, kids, Arnold's is proud to present Kenosha, Wisconsin's own Weezer. Oh, please, try the fish. Stay tuned for more Happy Days. Okay, esto está mal. Boo, you stink. Okay, de nuevo. Bienvenidos a un stream de mañana, un stream cortito, ya que tengo que hacer cosas en la tarde. Pero quería aprovechar esta oportunidad de jugar esto. Yeah. Está Patricio
Bob Esponja, Arenita o Arenedorio. Creo que sería ideal ir con Bob Esponja primero. O con Patricio. Hola, Leandro. Ya voy con Bob Esponja. ¡Qué tan rudo eres! Ok, esto se... ¡Oh, Bob Esponja! No, Bob Esponja, ¿qué haces con una pistola, Bob Esponja? ¡Ah, Bob Esponja! Calzoncillos. ¡Oh, calamar! ¡Oh, no! ¡Matías Calamardo! ¡Oh, oh no! Oye, ¿desde cuándo que el crustáceo cascarudo es tan grande, weón? ¡No! ¡Oh! ¡Los estoy matando a todos! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Esto está mal! ¡Esto está muy mal! ¡Open Sesame! Necesito una llave amarilla, ok. ¡No, cangrejo! ¡Oh, crustáceo tacaño! ¡Ah! Ahí está. Ah, no, tengo la espátula dorada. Servirá como llave, supongo. Leandro faltó clase porque le agarró sífilis. ¡Open Sesame! Un niño de no más de 15 años tiene sífilis. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¡Open Sesame! Pero, por la mierda. ¡No! Calamardo. Calamardo está congelado. Ayúdenlo. ¡Open Sesame! ¡Open Sesame! No se abre. Por la mierda, no puedo hacer nada. Necesito llaves. Y llaves y llaves. ¡Open Sesame! No, basta. Tendría que haber una llave azul o... ¡Open Sesame! No, nada. Me carga ese sonido. Mira. El balde de Plankton. Muy bien. No parece un balde, pero... Ok, no me voy a quejar. No me voy a quejar de esto. Para nada. Pero, espera, si tengo. Me falta la amarilla. Tengo el azul. ¡Open Sesame! Ah, ya la tengo. Muy bien. Estoy puro weando. Ahí está la amarilla. Perfecto, ahora me voy de acá. Al día siguiente. ¡Oh, foto de bikini! ¡Arenita, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Don Cangrejo Invisible! Thank you.
¡Oh, no se mueren nunca! Yo me voy. ¡Ah, Bob Esponja! ¡No se mueren! ¡Oh, Patricio! ¡No, mate a Patricio! ¡No, Patricio, tenés metralleta! ¡No! ¡Oh, no! Oh, no, man. ¿Y ahora qué? Open Sesame. No. Open Sesame. No, qué sonido más molesto, weón. Pero está bien. Open Sesame. No, estas no se van a abrir. No se van a abrir ni cagando. Open Sesame. No, creo que son partes del fondo. Mira. Mucha munición. Hola, Destripador, bienvenido. Están todos chicos. Open ¿Por qué no están en clases? Ok, ¿ahora qué? ¿Los mata a todos? No, me faltan. ¿Pero dónde están? Oh, ahí hay uno. Hola, Bob. ¿Y cómo pasa ahora? ¿Cómo paso por allá? ¿Cómo? Ah, por acá. ¡Yay! Mark and Mart. Ok, el supermercado de Bob Esponja. Siempre quise dispararle a alguien con esta canción de fondo. ¡No! 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 ¡Tritón! ¡Mata Tritón! ¿Dónde está el chico Percebe? ¡Oh! ¡Medusas! ¡Medusas! ¡Maldad! ¡Maldad! ¡Oh, no tengo más armas! ¡No, calabardo, no! Se están peleando. ¡Ah, mueran! ¡Ah, Percebe de agua dulce! Esto es mal. ¿Me van a matar? Acabo de desintegrar una medusa a balazos. Esto no está bien. No está bien. Para nada bien. ¿Y ahora qué?
Oh. ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo Bob Esponja ocupa una katana? ¡Que alguien me explique! ¡Que alguien haga algo! ¿Qué hago ahora? ¡Open Sesame! Necesito la llave roja. ¿Pero dónde hay una llave roja? Ok, déjamela. Creo que no hay. Okay, creo que no hay nada. Bueno, creo que alguien se enoje si hago esto. No funcionó. ¡Ja! Ahora sí. Muy bien. La casa de Calamardo. Open Sesame! Open Sesame! Pan enlatado. Oh no. Ok, esto se está poniendo un poco violento. Solo un poquito, solo un poco. Leandro tiene la tetilla inactiva, perfecto. Trata de activarla antes de las 12. Geometry Bat, ¿todavía juegan Geometry Bat? ¿Qué basura es esa, weón? La piña de Bob Esponja, muy bien. ¿Por qué hay tantas armas? Ya creo que por esta. Ya. Open Sesame. No hay nada. No hay nada, me falta la llave azul. Pero no hay ninguna. Está en la habitación de Bob Esponja. Pero Bob Esponja no tiene ninguna llave azul. Ah, no, mira, qué bien. Pero aún así no hay ninguna llave azul. Supongo que acá está. Ahí está. ¡No, Gary, no! ¡Gary, no! Gary murió.
Qué mal. Patricio, sal de ahí. Okay, ¿cuál más tengo? ¡Oh! ¡Open Sesame! ¡Open Sesame! ¡Trazo! ¿Dónde está la puerta? ¡Open Sesame! ¡Open Sesame! ¡Oh, qué mierda! ¡Open Sesame! ¡Open Sesame! Sí, eso mismo. Leandro dice, sos una máquina asesina imparable. Desde el momento que nací, amigo. Dios juega plato. Lo tengo en el celu. Pero no. Los campos de medusas. Vamos, Bob. ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! Por leer el chat. Yo diría los datos del juego y quitaría ese sonido. Pero ¿cuál es la gracia de quitando ese sonido? Si tiene que ser basura. Julián dice, creo que las pistolas están hechas en Paint. ¿En serio? Cosmo, ¿cómo estás? Esta es la versión censurada para nosotros mayores. Qué bien se lo pasa a nuestro loco. Sí, lo estoy pasando de maravilla con esto. A ver. Calamardo, no. ¿Qué es esto? No. Oh, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy debajo del agua si ya estoy debajo del agua? Por aquí creo que es. ¿Qué sucede con Juega? ¿Y por qué está borrando mensajes? Que alguien me explique qué pasa con Juega.
¿Qué le pasó a ese niño? No entiendo qué tengo que hacer acá. Okay. No hay nada. Ay, no. Oh, no entiendo nada. Ya lo revisé todo. Supongo que no hay nada más. Habrá que volver a fondo de bikini. Fondo de bikini. Oh, quiero comer esta, quiero comer esta, quiero comer esta. Pero qué relajante la música en todo caso. Muy bien. Medusas. Medusas que son... ¡No! Problema resuelto. ¿A quién bloqueaste, juega? Juega, ¿a quién bloqueaste? Chicos, tendremos que hacer... Tendremos que... hacer algo con respecto a juega. Juega, te has vuelto un tirano. ¡Auch! Esta es la 6. En la casa de Arenita. ¡No, morí! ¿Pero quién bloquea este juego? Que borraste los mensajes de Cosmo. Y eso está mal, amigo. Ok, esto está bien, esto está bien, esto está lindo. Open Sesame. ¡No! ¡No! ¡Larry la langosta! ¡No se muere! ¡Open Sesame! ¡La burbuja sucia! ¿Cuántos pueden decir que se agarraron a combos con la burbuja sucia? ¡Oh, no! ¿Cuál es esta? El bosque de algas. You used me.
¿Qué es esto? ¿Qué? El holandés volador está ahí atrás. No entiendo nada. ¿Y esto? ¿Eso fue todo? Shell City. Ok. Muy lindo, muy lindo, pero no, no hay nada. ¿Por qué hay misiles con la cruz de hierro? ¡Ah, holandés volador! ¡No! ¡La mantarraya! ¡Muere! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Toma burbujas! ¡Ah! 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 Murió. ¿Lo terminamos? No entiendo esto, pero me agrada. No lo entiendo, pero me agrada. No lo entiendo, pero me agrada bastante. ¡Open Sesame! No. Oh, mira qué bien. Qué lindo detalle. ¡Open Sesame! Ok. Fue todo un sueño. Estáis bien y no hay ningún clon atacando el fondo de bikini. Pero Bob Esponja tuvo que mirar en tu caja secreta. Lo que sea que le hayas mostrado fue solo una cuerda. ¡Ja, ja, 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 ja! Qué bueno que no tiró la cuerda. ¿Qué tiraba? ¡No, no! ¡No, no! ¡No voy a leer eso! Does this look on... Arenita.
and prepare for the... How are you, bitch? Just get out of here! Oh, and make him eat! No, no salió. No. Larry está hecho mierda. No. Larry se transformó en un... ¡Oh, no! ¡En un plato de langosta! No te preocupes, Ben Ray. Perlita. Ah, el chico per se. Mira, salía Plankton. Robo Sandy, muy bien. Y nuestro héroe. ¿Ven que cuando dispara, solamente cuando dispara aparece solo? Perfecto. What kind of poison? Does this look on? Muy bien, adiós. Adiós con Bob Esponja. Bueno, fue cortito, fue corto, pero fue... O sea, no fue corto, me adelanté casi todo el juego. Porque tampoco lo iba a jugar completo, weón. Pero bastante bien. Bastante bien Bob Esponja. Muy bien Bob Esponja, muy bien. Me parece bastante bien. Muy bien. Voy a cambiar esto un poco. Adiós, Leandro, que estés bien. Cuídate mucho. Yo voy a hacer otra cosa más. Entonces, lo que voy a hacer es seguir jugando Yoshi's Island, porque hay que terminar Yoshi's Island. Entonces, lo que voy a hacer es... Hay que hacer algo. Seguir jugando Yoshi's Island, porque hay que terminar Yoshi's Island. Entonces, lo que voy a hacer es... Hay que hacer algo. Seguir jugando Yoshi's Island, porque hay que terminar Yoshi's Island. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Está saliendo lo de Twitch, maldita sea. Hay dos personas en Twitch. ¿Cómo están dos personas de Twitch? ¿Cómo les va? No estoy leyendo nada, estoy leyendo solo lo de YouTube. Pero qué lindo que estén en Twitch viendo. Es mucha mejor calidad que en YouTube. Mucha mejor calidad que en YouTube. Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja. Bob Esponja, Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob SquarePants. Bob Esponja. Bob Esponja. Baba. Ahora sí. Juega de nuevo, dime, ¿a quién bloqueaste? Porque siempre cuando llega alguien nuevo tienes que arruinarlo.
Nada, son bromas. Pero igual, ten más cuidado. ¡No! ¡Ah, por la mierda! ¡Me cargan las etapas que son así! Dame tus pájaros. ¡Pero, Lakitu de mierda! Ya... ¡No, no, 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 no! Enfermo. ¡Qué paja! Por favor, que termine luego este sufrimiento. ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Déjenme! Juega esa cuestión a la bondad de Lakitu. ¿De verdad importa? ¿De verdad es tan importante saber de qué lado está Lakitu? Yo solo veo un par de píxeles en una nube, nada más. Si tengo que cogerlo y tengo que hacer la mierda, lo voy a hacer. ¡Dejen de aparecer! Juega, no voy a leer eso. No lo voy a leer. Cualquier otro canal de mierda se podrán reír, pero yo no me voy a reír de eso. Porque uno no es chistoso. Y no es que sea chistoso porque me haya ofendido. Es que no es chistoso en sí. Y dos, porque es... Está rozando el fanfiction bastante pésimo. ¡Pero no! ¡No, no, no! Thank you.
Ahí tiene enfermo esta tapa. ¡No! ¡No! ¿Qué son esas cosas que parecen, no sé, voladores? Asumo que son calzones voladores. Pero... ¡Sale, mierda! ¡Déjame! Por favor, que termine este sufrimiento. Los ancestros de las balas. Qué mal. Okay, ¿y ahora qué? Okay, ¿y ahora qué? Ah, eso. ¡No! ¿Por qué plantas en las nubes? César.
¿Para qué las monedas rojas? Por lo mismo, Lula Day, mira. Todo se cuenta. 96 ha sido lo más alto que hemos sacado en una etapa. Ah. Bien. Ah. Bien. Ya, de esta no me acuerdo. Sí, se me acuerdo. Me acaba de caer una amargura eterna en mi cuerpo. Al solo ver esta tapa, me amargué. ¡Ay, ay! ¡Hola, Rafael! ¡No! ¿Cómo? 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 Explícame cómo, explícame cómo. Okay. Por la mierda. Cosmo me dice que vio mi video cuando me echaba el limón en los ojos. Uno de los videos más visitados. Lamentablemente. Lamentablemente. Ay, 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 me carga esta etapa. Todas me cargan, de hecho, odio este juego, weón. No, la verdad me encanta, pero... estas partes son... Pero ya queda poco. Queda muy poquito, muy poquito, muy poquito. ¡No! ¿Por qué lamentablemente? Nah, estoy bromeando. Del principio no marqué la mitad. La concha de tu madre. Thank you.
¡Peleen limpio! Listo, me hacía falta jugar una basura. Y ahora me siento mejor. Ahora me siento mucho mejor. Mucho mejor. Hijo de puta. Thank you.
No, César, no lo voy a leer y no te voy a hacer caso. Ya. Listo. Para pa. Momento. Ahora sí. ¡No! ¿Cuántos niveles tiene este juego? Digamos que estoy en el penúltimo mundo. Thank you.
Bien, ahora que sacamos a esta etapa de mierda del camino, a este mundo de mierda, podemos continuar, por favor, al último mundo. Gracias. Gracias. Solo... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bien, el último. ¡El último! ¡Vamos! Juega pregunta por qué Yoshi lleva a Bebé Mario a todos lados. Porque en la intro sale que la cigüeña iba llevando a Bebé Mario y a Bebé Luigi. Y Kamek llega y se roba a Luigi, pero Mario cae en la isla de Yoshi. Entonces Yoshi tiene que llevarlo junto a sus amigos de vuelta a buscar a Yoshi y también después a llevarlo con sus padres. Fin. Perdón, no a buscar a Yoshi, a buscar a Luigi. ¿Dónde? No me voy a mover de acá. No me voy a mover de acá. No. ¿Por qué lo quieren secuestrar? Ah, no sé. No tengo idea. Quizás Kamek sabía que en un futuro iba a ser un problema. ¡Wow! ¡Qué profundo! Thank you.
Perdón el silencio, pero estoy bastante concentrado en pasarlo rápido. Lo siento. Bien. No, por favor, no es la que yo creo. No. No me interesa tu moneda roja, no me interesa. Se me olvidó completamente que tenía que buscar a Mario. Thank you.
Juega pregunta, ¿qué pasa si se acaba el temporizador de Mario? Vienen y se lo llevan. Aduken. ¡No, déjame! Aduken. ¡Bonito! ¡Muy bonito! ¡No! Aún no. Juega dice que a veces piensa que no me gusta ningún nivel del juego.
César va más allá y dice que en sí no me gustan los videojuegos. Puede ser. No, me encantan. Pero ¿qué sería de los videojuegos si no me enojara o no sintiera algo? No sería entretenido. No sería entretenido para nada. No es como, ay, el mundo de los videojuegos, el entretenido mundo de los videojuegos. Vamos a hablar de los videojuegos. ¡Sale, mierda! Soy una persona que siente. Y se siente frustración en lo mejor del mundo. ¡La concha de tu madre! A Cosmo solo le gusta Mario Party. Bien específico, pero está bien. Bastante bien. Ya, me voy a concentrar, permiso, no voy a hablar nada. Perdón. Perdón, amigo Cosmo, perdón, pero No puedo evitarlo, saludos. ¡Lo siento! ¡Perdón! No pude.
Tengo miedo. Hola, bolosos. No, déjame. Cosmo pregunta por qué siempre estoy en blanco y negro. Porque me gusta. No tengo otra explicación. Todos usan colores en en sus cámaras. A mí me gusta en blanco y negro. No podría darte una explicación profunda y retórica sobre por qué estoy en blanco y negro, pero es porque me gusta. Tan simple como eso. Okay. ¿Dónde está? Aquí no está. Creo que aquí sí. Yay, por fin. Me quedan huevos. Sí, de huevos. No, por la mierda. Bulosos me pregunta si he escuchado a Therion. Sí, amigo. Bastante buena banda. Muy buena banda. Lindo Therion. Me encanta Therion. O sea, no me acuerdo mucho de Therion. En su momento lo escuché en la universidad. Bastante triste Therion, pero buena banda. Buena banda, al fin y al cabo.
Muy bien, Tarion. Me van a faltar huevos. Uy, 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 uy. Ya, ahora sí. Voy a hacer algo sucio, permiso. Ah, por la mierda. ¿Pero qué hice? Snail House me recuerda a una ex. ¡No! Destripador, ¿te bajaste el Clear Instinct en Steam? Juguemos. Gigas, pesa bastante. Ah, pero tienen el de la Microsoft Store. Ah, ok. No, yo tengo el Clear Instinct, pero en Steam. Me lo compré ahí. ¡Viene con todo! Y a veces juego con gente por Steam. A veces. Wee.
¿Qué juego jugar gratis? No sé. Vean ustedes, me avisan. La. Primera vez en mi vida que juego algo como rankeado, así como en rankings, y eso es Quake Champions. Y necesito jugar 10 partidas rankeadas para poder clasificar algo. Y de las 10 he ganado 2 y he perdido 2. Y estoy con tristeza enorme, porque me gustaría ir invicto, pero no. No se puede ir invicto. No siempre se puede ganar. Terrible. Pero ya veremos qué pasa. Roblox, no me hablen de Roblox. Si voy a jugar Roblox, mejor voy al mall. Es lo mismo. Nostalgia Critic, sí. Cuando empezó esto. Después se fue al carajo. Y ahora como que lo veo y nada. No, no pasa nada. Me gusta más el Cinema Snob. Espera, no. Thank you.
No estoy hablando nada porque esta etapa no se merece que hable encima de ella. Diego, ¿por qué odias los raps? No odio los raps. De hecho, hay varias cosas dentro del telescopio del rap que me gustan bastante. Ahora, si me muestras un rapero español, ahí sí te digo que no. Simplemente porque no me agrada mucho el rap en español. Siento que es muy propio español, entonces como que no me llega. No siento nada. Y el chileno menos. No, nada. De hecho, no escucho... Si escucho rap, escucho hip hop, no escucho en español. Ok. Ahora, a ver el... No, faltan todavía. Dos más. Estamos. Etapa de mierda. No!
Mighty Number 9. Creo que lo jugué una vez y no me gustó. ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¿Qué graba? Johnny Edman, no, no lo conozco, amigo. ¿Has visto Boku no Pico? ¿Cuál es Boku no Pico? Es que soy la peor persona a la cual le puedes preguntar sobre anime. La menos indicada. Esa es mi opinión sobre el anime. Esa es mi... ¡Masaka! ¡Oh, no! ¡No! Perdón si grité muy fuerte. En serio, pido disculpas. No quiero ser ese tipo en YouTube que grita fuerte, pero es que en serio, se me salió del alma. No fue gratuito. Si de algo les sirve saber que eso no fue gratuito, por favor, hágamelo saber. Porque no fue gratuito. De verdad, sentí rabia en mi corazón. Mucha rabia. Pido disculpas.
Tranquilo, amigo juez, no lo voy a ver. No lo voy a ver. ¡La concha de tu madre! Silencio. Silencio. ¡Oh, ya falta poco! Vamos, 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 vamos. Me recuerda a Bangkok, en el fondo. ¡Bangkok! Thank you.
Raciel me dice que se quiere rajar con Pilsen. Ok, amigo, muy bien. Usted sabe dónde vivo, usted sabe cómo llegar. Un día de estos tú me avisas y yo te digo, ok, vamos. Recuerdo de Luke. ¡Oh, qué recuerdos! ¿Qué estás haciendo, gato de mierda? Ahora sí. Thank you.
¡Lo logramos! ¡Llegamos al final! ¡Vamos, vamos, vamos! Oh, oh.
Ya, la siguiente parte es la única parte que vale la pena por haber pasado todo el juego. Y es por lo único que estoy acá. Por lo único. Por lo único. Vale la pena pasarse todo el juego para llegar a esta parte. La música, todo. Entonces voy a mantener silencio porque me encanta mucho. Y la quiero pasar de una. Así que... ¡Mierda! We'll be right back.
Uno más para la lista, uno más para la lista de juegos completados en esta mierda de canal. Chicos, muchas gracias por quedarse todo este rato, por haber partido con ese WAD de Bob Esponja bastante bizarro, y ahora terminando con este juego que empezamos hace unos cuantos días atrás, y que por fin ya se acabó. Debo admitir que no me acordaba que habían escenas tan lateras, pero se pasó bien, lo pasé bastante bien. Tuve un flashback a mi niñez cuando estuve en la última parte, en el último jefe. Fue... ¡oh! Tuve 10 años de nuevo. Bonito. Viejo de mierda. Yo me voy al carajo. Que estén súper bien, chicos. Nos vemos en la próxima, quizás en la noche, quizás, no sé. No creo.